No podemos añadir a nuestra dieta cualquier flor que veamos, por bonita que sea, sin conocer antes si se puede o no comer. Normalmente no hay intoxicaciones por comer flores comestibles, a diferencia de las setas. Las partes de la flor en una planta son las que menos compuestos químicos tóxicos para los animales y seres humanos tienen, todo lo contrario de la semilla, que alberga mucha sustancia reserva. Por ello, debemos saber bien qué estamos recolectando antes de comer. Número 1. Flor de calabacín. Tiene un sabor muy fino y algo dulce. Ahora que también puedes aprovechar las flores comestibles de calabacín, tenlo en cuenta cuando plantas calabacín en el huerto. No tires las flores. Puedes buscar en internet una gran cantidad de recetas donde se incluyen las flores de calabacín, incluso como plato único sin añadir nada más. Muchos restaurantes que hoy en día cuentan con estrellas Michelin cuentan en sus platos con este tipo de flor. Fritas son increíblemente sabrosas, aunque menos saludables, e incluso ya no solo se utilizan como acompañamiento, sino que las flores comestibles son el plato. Número 2. Flor de cebollino. Se suele utilizar como flor combustible debido a su sabor, ya que es parecido al de la cebolla, pero mucho más suave y sutil. Es un tipo de flor comestible idóneo para añadir a una ensalada, aparte de adornar platos de carnes y pescados. Este sabor parecido al de la cebolla, pero con menos intensidad, es perfectamente compatible en numerosos platos y puede ser utilizada como flor comestible en ensaladas, acompañamiento de carnes y pescados, pastas, etc. Muchos de los grandes chefs de la actualidad la están utilizando de forma masiva. Aparte de por su espectacular color azulado y violáceo, el sabor es inconfundible y atractivo. Sus flores se recolectan a partir de primavera, produciendo varias durante semanas. Número 3. Flores de clavel de los poetas. Existen variedades de clavel como el clavel de los poetas, que aporta mucho más que la belleza visual del jardín. Tienen un sabor algo dulce, que encaja muy bien en muchos postres, ensaladas, frutas y lo que se le ocurra a uno. Además, aunque solo tengan en común el nombre, el clavel tradicional también está incluido dentro de la lista de flores comestibles y que puedes utilizar. Según dicen, tiene un ligero sabor a pimienta. Número 4. Botón de Sichuan o flor eléctrica. Son muy curiosas y no tan conocidas como el resto de plantas utilizadas en la cocina. Si se come en fresco, tiene un efecto explosivo en el paladar, combinado luego con una ligera sensación de anestesia. De hecho, tiene propiedades medicinales con efectos analgésicos y es utilizada en la medicina tradicional como calmante de dolencias bucales y dentales. También se puede utilizar una vez esté seca, cambiando completamente de textura una vez se muerda y perdiendo todas sus propiedades anestésicas, lo cual es positivo para mucha gente que no le gusta la desagradable sensación de hormigueo al comerlas si no tiene ninguna dolencia. Número 5. Violetas. Aparte de la belleza visual y el contraste que suponen en sus colores, tiene un sabor agradable, suave y se pueden hacer de mil formas: frescas, secas, cristalizadas e incluso confitadas. Este tipo de flor fue de las primeras en consumir y aportar un gran grupo de antioxidantes y vitaminas, una ensalada que combina partes verdes, pepino y distintos tipos de lechuga, frutas como la fresa y los pétalos o flores
completas de violeta. Su cultivo en el jardín. Si te has dedicado a aprovechar todo su potencial, es muy sencillo. Se puede cultivar incluso en macetas y tenerlas en casa, incluso en el balcón, para ir utilizando sus pétalos poco a poco según van saliendo en los meses de floración. Número 6. Capuchinas. Las flores de capuchina se han utilizado ampliamente en los últimos años para decorar ensaladas y por supuesto son totalmente comestibles. De la capuchina podemos utilizar también sus hojas, que tienen un sabor fuerte, parecido al del berro. Sin embargo, la parte más utilizada son las flores, ya que por los colores rojizos y anaranjados que tienen, son perfectas para decorar ensaladas donde predomina el verde. Cuidado con las semillas, porque dependiendo de su estado de formación pueden llegar a ser tóxicas. En el caso de las flores, hay que consumir una grandísima cantidad de ellas para tener algún efecto negativo en nuestro cuerpo. Número 7. Flor de azahar. Una flor que ya enamora por su aroma en el árbol. Igualmente embriagador resulta su uso en cocina. Con toques azucarados es muy utilizado para postres, pero puede ser utilizada en carnes y platos salados como contraste. La flor de azahar está ampliamente utilizada en perfumes y fragancias, y si sabemos aprovecharlo, podemos darle una segunda vida a nuestros platos. Utilizando las flores comestibles del azahar, presente en los cítricos, podemos hacer unos fantásticos helados, dándole el toque olfativo que se merece. Número 8. Caléndula. Puede ser una gran novedad para las tristes ensaladas que solo tienen verde, lechugas, espinacas, pepino, berros, etc. Aportan un gran colorido anaranjado que contrasta muy bien y sirve de precedente por su originalidad. La caléndula es una planta muy agradecida para el huerto, convirtiéndose en el favorito de muchas familias. Aparte de por sus flores comestibles, proporciona una gran espectacularidad al jardín con sus majestuosas floraciones. Puede ser aportada en fresco, o bien cambiado el sabor y la textura se pueden rebozar en harina. Número 9. Begonias. Tenemos muchas variedades de múltiples colores, blanco, rosa, rojo, etc. En general tienen un sabor ácido y un poquito dulzón, aunque casi imperceptible. En variados de frutas es una muy buena opción, por ejemplo, aunque también pueden servir para carnes y ensaladas, o incluso helados. El Bulli, uno de los restaurantes más famosos de España y el mundo, tiene un plato donde las flores comestibles de begonias son las protagonistas. Se conoce como papel de flores, donde se seleccionan distintas variedades de esta planta, aportando flores de distintos colores y mejorando el plato. Número 10. Flor de jazmín. Los orientales la utilizan con una maestría sin igual y resulta ser un aroma que a la carne le viene increíblemente bien. El té de jazmín es un referente del uso de esta flor. La cocina árabe la utiliza en sus postres también. En general, esta flor comestible tiene un excelente aporte aromático a los platos. Es común ver esta flor de jazmín introducida en recetas dulces por el sabor que aporta.